escuchado en rueda de prensa que tuvieron los representantes de MUNE, el doctor Pedro Casal anunció que en los próximos días, y eso fue el día 7 de julio, estarían honrando sus compromisos con los acreedores de MUNE. Y hoy por ejemplo, es 15 de agosto. Hoy es 15 de agosto. Y ellos no se han pronunciado. Hoy es 15 de agosto y no se han pronunciado. Entonces, ya hemos visto que esos representantes de MUNE lo que han hecho es que han estado hablando falsedades y mentiras. Nosotros no creemos en su palabra ya. No creemos en su palabra. Nosotros como organización hemos venido aquí frente a estas instalaciones de MUNE para exigir y acompañar junto con esta persona de que MUNE resuelva la situación del dinero que estas personas han ahorrado de manera decente. No es posible que empresas vengan a San Francisco de Macorís a querer supuestamente aportar el desarrollo, cuando lo que se lleva es el desarrollo de nosotros, de nuestra gente, de nuestros ciudadanos que bien laboran y ahorran un dinero para seguir disfrutando parte de su vida. Sin embargo, esta compañía lo que ha hecho es que lo ha estafado y no ha querido dar una respuesta a la entrega de ese dinero, por lo que nosotros acompañamos a esta persona, exigimos a MUNE de que le entregue el dinero que ellos tenían ahorrado en esta compañía. De lo contrario, vamos a tomar acciones junto con esta persona para obligar a esta compañía que entregue ese dinero, y si ellos tienen que irse de San Francisco luego que le entreguen su dinero, bueno, pues que se vayan, porque no queremos una compañía que les robe el sueño a los franco-macorizanos. Con 100 años o más en San Francisco de Macorís, que nos responda por nuestro dinero, que nuestro dinero, nuestro sudor que está ahí, que nos dé la cara, que nos diga qué va a hacer con nosotros, que de aquí comemos y de esto vivimos. Por favor, no queremos tomar acciones lamentables que nos puedan pesar mañana. Gracias, pueblo de San Francisco de Macorís, no nos dejen solos, apóyennos, que esta es una causa que hoy nos pasa a nosotros y le puede pasar a cualquiera mañana. Por favor, MUNE, resuélvenos, que tú nos cogiste nuestro dinero muy sana y sabiamente vinimos y te lo trajimos a ti, confiando en ti, en una compañía establecida en San Francisco de Macorís por más de 100 años, y hoy nos dan la cara, no salen los responsables de esto. Por favor, este pueblo necesita su dinero porque de eso vive. Estamos en esta situación acá por nuestro derecho, nuestro dinero de nuestra familia y de nosotros, que nos quedaron muy mal. Se fueron y todavía no han hecho lo posible de darle la cara a uno. A todos nosotros, hay mucha familia enferma, mucha persona enferma, esperando ese dinero, y ellos no resuelven. No se sabe cuándo van a resolver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero y dónde están los dueños? Que los dueños que queremos verlo. El motivo del día de hoy que estamos acá es porque nosotros entregamos un dinero a la compañía MUNE, y MUNE lleva ya meses que no dice absolutamente nada. No tiene una versión correcta para nosotros y nosotros estamos desesperados. Lo que se ve de parte de MUNE es que hay un robo indirecto de parte de ellos, y queremos que la justicia dominicana tome acción en este asunto, porque la justicia dominicana no se ha presentado en esto. Antes de que tome otra vuelta, por favor, llamamos a la justicia dominicana que nos ayude en este caso, porque es un caso muy delicado. Antes que tome otra vuelta este problema. Entonces necesitamos que MUNE ya nos cumpla. Ya estamos cansados de tanto cuento, de tanta mentira, porque realmente este fraude se ha cometido contra nosotros, que depositamos nuestra confianza y nuestro dinero ahí. Y hoy dicen ellos que nosotros no somos ahorrantes, que nosotros somos acreedores. Entonces, como acreedores que somos, ellos son nuestros deudores, y le exigimos que nos devuelvan nuestro dinero, pero ya. Ya van 3 meses que no pagan los intereses. Y nosotros, cuando traímos ese dinero aquí, fue con propósito de confiando en ellos por los años que tiene esta compañía. Pero hoy nos están demostrando que no son lo que creíamos, porque creíamos que eran bastante serios, pero no son serios nada. Porque si fueran serios, nos atendieran a nosotros como nos merecemos. Pero nos han dado la espalda
olvidándose de que nosotros cuando vinimos aquí no vinimos de buena fe, confiando en ellos. Y traemos nuestro dinero y fue trabajado no solamente en asuntos de cacao, también trabajamos fuera en distintos trabajos, trabajando, buscando nuestra mejoría, y hoy que tenemos esa pequeña economía que tenemos, que la tenemos para vivir, entonces nos están dando la espalda, nos están dejando a mucha gente de ahí que come, otros comemos de ahí también, pero compramos la medicina, compramos todas nuestras necesidades, la cubrimos con eso, y ahora estamos sin dinero y sin los intereses que ellos pagan. Nosotros estamos aquí por una causa de que MUNE le ha cogido un dinero al pueblo y todavía en mayo, con todo y su problema, supuestamente ellos, de que don Luis y ese muchacho tan serio, Matrillé, para nosotros, ha cogido un dinero. Nosotros no tenemos que ver con eso. Nosotros trajimos un dinero donde ellos y nosotros queremos nuestro dinero. Y no es con las consecuencias que ellos quieren. Es un dinero que tú tienes que dar. ¿Dónde están las autoridades de este país, de este pueblo? ¿Nos van a dejar solos? ¿O tenemos que hacer lo que hizo Loara, lo que hizo toda esa gente que tuvimos que buscar? Entonces, aquí la gente, hay mucha gente pobre que no ni siquiera está comiendo su medicina. ¿Qué esperan? ¿Que un pueblo se tire, a que lo maten? No, no podemos permitir eso. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Que nos lancemos? Pues estamos aquí y vamos a seguir. Vamos a seguir hasta donde ellos quieran. Porque ellos son de otro país y se nos pueden ir. Porque el que tiene dinero aquí arropa al chiquito, pero no sabe las consecuencias que el chiquito puede buscar. Así que nos resuelvan y que lo hagan ahora. Porque hoy estamos aquí, pero vamos a ser mucho más. Y queremos que nos resuelvan y estamos decididos a que nos resuelvan. Lo que sea, estamos... Mi nombre es Zoraida Santos y soy afectada de los MUNE, como es mi familia. Macorís entero está en este proyecto. Da pena que supuestamente ellos que van a pagar y no hacen nada. No hacen nada. Ya nos cansamos. Ya